tomen asiento poquito y vamos a ir sobre el programa. Apunten, preparen, fuego. Mitchell Air Conditioning Troubleshooting Course, which is all about troubleshooting common problems that AC service technicians encounter every day in the field. There are about 20 different scenarios, including both electrical problems, such as a bad transformer or contactor, as well as mechanical issues, such as a refrigerant leak or obstructed airflow. This course utilizes 3D interactive simulations that you can play on your computer, or if you have the equipment, in virtual reality. Check out the Interplay website and app if you want to learn more about using virtual reality. These simulations will really get you to think and problem solve, as if you were on a real service call. But we offer lots of helpful aids like interactive wiring diagrams to help guide your learning progression and cement your understanding of concepts. You can play the simulations in three different levels of difficulty: training mode, challenge mode, and assessment mode. To help get you started though, I provide a detailed video overview of each scenario that provides hints and commentary, including the sequence of operations on the equipment, as well as the diagnostic process going on. This course will really get you thinking and acting like a pro. Algo que quiero yo recordarles aquí es de que todos los programas tienen sus variantes y de repente quien los diseña como que se les van las patas. Pero en el mundo real, nosotros no vamos a encontrar un furnace de 240. Allí lo están poniendo de 240 y no son de 240. Solamente los calentones eléctricos. Solamente. Este aparato de aquí, 120 voltios nada más. El blower, 120 voltios. Ahí ellos lo están presentando como 240. No es así. En residencial, en comercial, sí lo vas a encontrar el 240 casi en todo. Entonces, este que ellos pusieron aquí, simulación, se les fueron las patrullas. Entonces, como quiera que sea, a lo mejor lo están haciendo deliberadamente para que usted empiece a aprender en 240 voltios, posiblemente. Pero en el mundo real, el furnace no es de 240, es de 120, al menos que sea una máquina que usa bancos de resistencia. Dicho esto, proseguimos. Aquí te está diciendo el overview que va a haber. En el primero va a haber un detalle y una guía de los procedimientos que se tienen que hacer, las herramientas que tienes que usar, y no hay puntuaje. En el número dos ya hay un challenge intermedio. Van a poner escenarios diferentes o llamadas diferentes. No va a haber guía o te van a decir, oh, mira, aquí esto y esto. No va a haber guía. Por eso pongan atención. Te van a poner las herramientas allí para que tú los puedas navegar y ir en la simulación, y se requiere 80% para pasar. Por eso algunos de ustedes no lo han completado, porque vienen 9 llamadas de servicio, por así decirlo, y esas llamadas de servicio, si no la hace, no se le va a completar. Y ahí les va a decir, indicar los errores que usted ha cometido. Luego, en el número 3, es súper difícil. Aquí, igual, llamadas de servicio, no hay procedimiento para ayudarte en las herramientas y se requiere un 100% para pasar.
Ahora ya entienden por qué no han avanzado, ¿verdad? Seguimos entonces con los componentes del outdoor. El indoor components y luego el outdoor components. Lo primero, ¿cuáles son sus componentes de una unidad indoor, como él lo es la aquella de aquel lado? I'm going to show you how to troubleshoot a faulty indoor fan relay or indoor blower relay on a residential air conditioner. Now, like with any service call, make sure the thermostat's calling for cooling. So we're going to click the selector switch here, which will turn the selector to cool position. It will also turn down the temperature setting below the room temperature. Next, we need to click OK. Lo primero es checar el power. Aquí se le pasó al viejón. Él luego se va directamente al termostato. Él está asumiendo que todo está bien. Pero todo técnico que tiene experiencia afuera, yo primero voy y checo el power. ¿Por qué? Porque qué tal que si este el cable de común no tiene los 24 voltios y tiene baterías, obviamente que ahí está el power, solamente que como es de baterías no enseña el display. Como el otro día me dijo mi señora, fíjate que el heater se descompuso, ya no sirve, ¿ya? Ya voy y le digo, ¿y qué tiene allá en el termostato? No, pues dice, no aparece nada. Y le digo, a ver, como buena esposa de un técnico de aire acondicionado, va y cámbiale las pilas. Le cambió las pilas, ¡ay, sí, ya sirve! ¡Qué hubo! Entonces, no se vaya con la finta. Número uno, yo les dije, chequen el power. Porque si es de pilas, usted está pensando, ¿verdad? Que todo está bien. So, primero hay que checar voltajes. ¿Dónde? En el número uno, el disconnect. Hay que asegurarnos que haya voltaje. Porque usted se puede quebrar la cabeza. Hay muchos problemas con el voltaje. ¿Cómo? Como por ejemplo un enchufe, un toma corrientes que está suelto. De repente te llega power y de repente no. Está haciendo un falso contacto y tú estás pensando que es algo de la máquina. So, primero, checar voltaje. Recuerden lo que les estoy diciendo. Porque posiblemente tengan un switch que no está trabajando bien y está faulty y te va a mandar una señal equivocada o errónea a la máquina. Tú estás pensando en la máquina. ¿Verdad? Deja, voy a cambiar las pilas de mi. Enseguida. Procedure guide at the top, and we're going to need to do that after each step. Next, we want to take an inventory of which electrical loads are running. And if we look here, the indoor fan is not operating. Now, you'd be able to hear it running, or if you don't have speakers, these blue arrows. As well as the unit possibly cycling off on a low pressure switch if it has one. So we're going to say, yeah, both loads are running outside. Now we're going to remove the cover. And before we take any electrical readings, we're going to narrow our focus a bit and kind of come up with an inventory of possible causes of this malfunction. Now to do this, launch the wiring diagram here on the bottom left. The indoor unit wiring diagram will provide us with a way to narrow our focus here. So the indoor blower motor shown here in the top is not running. However, we know this contactor coil here at the bottom is getting power because the outdoor unit is on, and this contactor is actually the relay that controls the condenser fan and the compressor. So, okay, en su computadora, usted se miraba más bien, más perrón aquí, donde
la electricidad está fluyendo. En este diagrama, nótenlo o en su cabeza, así, sepárenlo. Separen este diagrama en su cabeza y como está aquí, yo lo separo de esta forma, así. ¿Por qué? Porque ese es el transformador. Yo lo separo y digo, de aquí para arriba es alto voltaje. Aunque sea el indoor unit. En un lado, ustedes tienen el alto voltaje en el transformador. Luego el otro lado es el alto voltaje. Primero se le llama primario. El bajo voltaje, ese se le llama secundario. Para propósitos de aire acondicionado, tiene que haber por lo menos 24 voltios. Si no, no va a prender la máquina. 28, 24. Si ya baja de eso, ya no va a prender la máquina. Tiene que haber 10% de diferencia. Luego al hacer esto, yo divido y esta parte de aquí es básicamente el bajo voltaje. De aquí para arriba es el alto voltaje. El transformador está mandando power a el contactor, luego al capacitor y luego al indoor blower. Luego después aquí abajo tenemos la conexión que está haciendo el termostato. Cuando se pone en automático, cuando se pone prendido en cooling, cuando se pone en heating, él está haciendo su trabajo. Pero hay una serie, hay dos que están en serie y son estos de acá de arriba. Estos de acá de arriba son el low pressure control y el high pressure control. Esos son para mandarle voltaje directamente al contactor. En su tabla no los tenemos porque no tenemos la refrigeración allí. Pero antes de llegar al contactor, tiene que pasar por los sensores de presión. Este que ustedes miran acá a mano izquierda, de este lado, para ustedes es su derecha, para mí es mi izquierda acá. Este es el contactor. Está recibiendo el común ¿de dónde? Del transformador. Y luego después de allí está recibiendo el amarillo. En este caso lo está usted recibiendo en su tabla directamente porque no están los dos sensores. Pero en el mundo real de una máquina, un condensador, este es el condensador. Este de aquí, esta conexión es el termostato y esto de acá ya viene siendo el condensador. En el mundo real usted va a tener esos dos sensores en línea antes de llegar al contactor. Luego, acá tenemos un relay de aquí. El relay este de aquí está recibiendo el común igual, ¿de dónde? Del transformador. Luego después está recibiendo el verde directamente del termostato. Este es el termostato. El cablecito verde está haciendo contacto a la bobina del indoor blower, el relay. Aquí está. Este es el relay. Noten cómo tienen un azul y luego tienen el verde entrando a la bobina del relay. No, ese es el transformador. La bobina del relay. Aquí está sus conexiones. ¿Dónde está la bobina del relay? Es este y es este. No importa. Es este de aquí. Este es el indoor relay. ¿Ok? Identifíquenlo ahí. ¿Cuáles son? Estas son las conexiones del indoor relay. Son estas dos. ¿Ok?